Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, somos Gloria y Ariel de Tinkuin y estamos acá de este lado de la ventana, esperando a Laura, que está ahí a punto ya de sumarse. Y mientras tanto le contamos que somos dos, digamos, de las personas que trabajan acá en este Facebook. La más importante ahora va a venir, pero nosotros Ahora, ayudamos un poquito. la que trabaja va a venir ahora, digamos, básicamente. Y la idea era de que hoy estamos celebrando acá en Argentina el Día del Maestro y la Maestra, así que bueno, vamos a invitar a nuestra gran maestra Laura a compartir un poco una charla y abrir la ventana, que ya tuvimos una primera experiencia y fue muy hermoso, así que bueno, vamos a ver, Bueno, ahí ¿no? me avisan por cucaracha que ya Sí, ya está. está. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo anda? ¿Nos escucha? Hola, sí, perfectamente. ¿Cómo les va? ¿Qué Bien, muy tal? bien, muy Bueno, bien. feliz día, ¡Feliz Laura. día! Y muchísimas gracias, igualmente para Gloria, Gracias. para Ariel, no, no es No, maestro. no, yo Bueno, no. vas a tener que hacer la carrera, porque hay Sí, que llevar sí. muchachos a la carrera Sí. de... Me faltan las primeras 28 materias, después ya casi la tengo más o menos. Bueno, Laura, ¿cómo anda? Bien, bien. Bueno, Andando. Ahí andamos. muy bien, muy Bueno, y bien. aprovechando que hoy es el día del maestro y la maestra, queríamos consultarle, preguntarle cómo recuerda sus días de escuela, sus días de estudiante, qué recuerdos se le vienen. Muy encontrados y la verdad es un verdadero revoltijo. ¿Por qué? Porque resulta que yo iba a colegio de monjas. Sí. En mi casa las aguas estaban divididas. Las mujeres, o sea, mi mamá y mi abuela, que querían que yo fuera al colegio de hermanas de mi pueblo. Y mi papá quería que yo fuera a la escuela normal. Yo también quería ir a la escuela normal. ¿Por qué? Porque la conocía de mucho en el sentido de que iba antes de cuando tenía 5 años, yo me metía, uno podía ir a la escuela, hacían unas fiestas preciosas, veía lo que hacían los chicos, plantaban árboles, hacían dibujos bellos, bueno, qué sé yo. Y el colegio de monjas a mí, yo no sabía nada y además esas hermanas tan serias en aquella época con hábitos largos, negros, no me gustaba nada. Claro. Y Claro. bueno, cumplí 12 años de alumna de colegio de monjas. Bueno, un montón. Me dieron una medalla por la persistencia. Seguro que la tiene en un lugar especial de la casa. No, se me perdió la medalla. Bueno, Y sí. no, y de mis días de estudiante, entonces yo decía que era una especie de revoltijo. ¿Por qué? Porque en mi pueblo, a las chicas de mi generación, pongámosle las nacidas en el 36, 35, por ahí, siempre nos preguntaban cuando éramos chiquitas qué íbamos a hacer cuando fuéramos grandes. Como siempre se le pregunta a los chicos, yo creo que todavía hoy, ¿no? A mí nunca se me ocurriría, pero bueno. Entonces nosotras poníamos los ojos en blanco y decíamos, maestra. Ya. Y así fue. La mayoría fue maestra. Después si ejerció o no ejerció, yo eso ya no lo sé. Yo no lo hice por demasiado tiempo seguido, pero lo hice por todos los estamentos de la docencia. Claro, en casi todos los niveles estuvo. Sí, menos jardín que no existía cuando Claro, que si no iba a estar también. claro. Así que bueno, y yo siempre a la salida del colegio me iba a la escuela normal, porque para ir a mi casa había que pasar por la escuela normal. Y entonces yo me iba a ver qué habían hecho ese día, porque me encantaban, tenían una biblioteca impresionante, les bajaban los libros a los chicos a la tarde en sus mesitas y hacían una
una especie de reunión que le llamaban la hora alegre. Uh-huh. Yo creo que eso lo conté varias veces, pero me encanta contarlo. Y yo, que no tenía nada que ver, me daban lugar, yo tenía mi lugar en la mesita y me convidaban una factura con mate cocido, como a todo el mundo. Claro. Y me bajaban un libro de la biblioteca. Entonces sí, yo estaba feliz. Es más, hacían fiestas donde las chicas y los chicos tomábamos parte, como se decía en aquella época. Tomar parte. Y me invitaban a mí, que no era de la escuela. Como era amiga de todo el mundo y además se ve que servía para eso. Claro. Hice de patito, de caperucita roja, de vaya a saber qué otros personajes que me hicieron hacer. Las de la escuela normal. O sea que un poquito fue a la escuela normal. Sí, un poquito sí. Y aparte de eso, yo tenía mi tía, vivíamos en la casa de mi abuela, donde estaba la hermana de mi mamá, que estaba haciendo el secundario. Entonces, con sus amigas, iban a preparar el material didáctico para las prácticas a mi casa. Y me dejaban estar con ellas. Entonces, pintaban, por ejemplo, esas cucharitas de lago de madera que hasta hace poco salían para tomar el lago. Sí. No era todo plástico, el mundo hasta hace poco. Totalmente. Bueno, las pintaban de colores o les hacían caritas, qué sé yo. Bueno, a mí me daban las instrucciones y yo ahí era la primera obrera. Hacía montones de cosas, pero feliz con ellas. Lo que no sabía es qué hacían ellos. Estaba muy curiosa. Ahí está, estamos en vivo. Llega, la gente también quiere hablar acá. Llegan los mensajes, Laura, por teléfono. Ah, pero que no sabía que tenían para teléfono. Hemos abierto toda la centralita, todo realmente. Así que, bueno, mientras tanto le cuento, Laura, que hay un montón de personas que están saludándola, que están, ahí está, no, por favor, es solamente por Facebook. Están saludándola. Dice, qué hermoso verte y escucharte, Laura, admiración total, feliz día. Bueno, feliz día para todas las maestras y maestros también que están ahí compartiendo con nosotros. Laura, de alguna manera nos contaba una escena de lectura ahí en la biblioteca. Yo quisiera saber cómo era esa biblioteca, si se acuerda, cómo era, digamos, qué tenía de particular, porque siempre son esas bibliotecas agradables, ¿no? Como para quedarse uno a leer, a compartir. Sí. No sé cómo era en esa época, cómo sería. Bellísima. Fue de las primeras bibliotecas que yo tuve como modelo de cómo pensaba que debían ser las bibliotecas para chicos, ¿no? Claro. Había de todo, libros para chicos y para grandes, pero era en el salón de fiesta, que tenía además escenario, donde hacían las veladas, hasta el techo. La bibliotecaria se subía en escaleras para sacarnos los libros. Y uno tenía que tomar el libro que le dieron, no se podía elegir porque éramos chicos. Claro. Pero era lindo porque uno nunca sabía qué le iba a tocar. Y a mí nunca me defraudaron con los libros que me daban. Había libros, en aquella época no había mucha edición argentina. Ajá. Claro. Más bien españoles. Sí. Claro. Bueno, pero qué lindo también esa sorpresa de decir, bueno, a ver qué me van a dar. Y, sí. Y eso se lo podían llevar y lo traían después, no sé, a la otra semana o cómo. No, en ese momento. Ah, entonces no, era como leer, no sé, retazos de libros que después yo busqué en mi vida, como Tom Sawyer, La cabaña del tío Tom, o los clásicos, ¿no? Claro. Laura, ¿y recuerda su etapa de formación cuando se quiso formar para ser maestra? ¿Cómo era? O sea, ¿había diferencias o alguna cosa particular que recuerde? Y sinceramente, no sé, ahí sí yo ya no estaba muy cerca
de la escuela normal en el secundario. Y en el colegio nos hacían hacer mucho, todo el material didáctico lo teníamos que hacer nosotras. Entonces, a mí que me gustaba dibujar y pintar y todas esas cosas, bueno, era bueno el tema de que me tocaran hacer láminas, ¿no? Claro. Así que, no sé, a mí me gustaba mucho hacer las prácticas. Claro. Y me iba bien con los chicos. Pero claro, era un colegio de una disciplina, pero así. Sí, no sí, demasiada. Demasiada, claro. Mucha disciplina, mucha disciplina. Sí. Y acá, Laura, uno de los mensajes que había llegado recién dice: mi sueño era tomar el té en algún momento con Laura, y hoy está en mi casa. ¡Ay, bueno! Qué lindo, ¿no? Lo dice Norma. ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Norma Beatriz Maciel. Digo, pero en nombre de ella, qué lindo, ¿no? Porque de alguna manera estamos llegando a un montón de casas, ¿no? Sí, sí, bárbaro. Encantada de tomar el té. No están llegando las masitas todavía. Están en camino. Sí, antes se le decía las masitas, ¿no? Yo me acuerdo que eran galletitas, podía ser un pan. Las masitas, sí, sí. Las masitas. Los criollitos también, no sé. Sí, eso es de Córdoba, me parece. Eso es de Córdoba, sí. Qué rico. Bueno, no hablen de comida que me da hambre. No, está bien. Perdón. Sigan, por favor. No quería interrumpirlas. Sí, es la hora. Laura, ¿y recuerda a alguien, alguno de sus maestros o maestras, o alguien que usted considere maestro en su vida? ¿A quién nombraría? Sí, mucha gente. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo siempre del maestro Iglesias, que en este momento nadie se acuerda. Ni siquiera sé, por eso no lo averigüé, quería averiguar en estos tiempos, si están a la venta sus libros. Hay que averiguar. La didáctica de la libre expresión, ¿cómo es el viento de estrellas? Que ese era un libro todo hecho con cosas que habían escrito los chicos en el campo. Creo que fue el primer libro que salió acá de ese tipo. Muy bello, muy bello. Sí, creo que el maestro Iglesias es. Es más, yo después, yo lo conocí, vino a mi casa, fue todo una buena relación. Después falleció y bueno, yo le escribía cartas. Me acuerdo que en una época hacía notas para la revista Vivir. Y una de acá en Buenos Aires, ¿no? Y una de ellas fue dirigida al maestro Iglesias, recordando un poco cómo él apoyaba y contenía a los chicos con sus congojas. Eran chicos todos que trabajaban sus penas, él lo tomaba todo, es decir, él no hacía asco de nada, todo entraba a la casa. Claro. Qué lindo escuchar. Hemos visto unas fotos del maestro Iglesias y hemos publicado en el Facebook también. Sí, hace algún tiempito. Qué lindo recordar. Algo para recordarlo más. Yo tengo los libros. Sí. Ahí está. Bueno, queda grabado, lo vamos a hacer. Laura, acá tenemos una de las preguntas. Hay más de 100 personas mirando ahora en vivo, así que estamos en más de 100 hogares. Así que debe haber muchas más personas que estos 100 hogares. Hay una persona que pregunta, Mirko, dice, quería saber si alguna docente la inspiró para ser escritora. No, porque yo me parece que escribía antes de saber escribir. Porque me gustaba mucho escuchar cuentos, transmitirlos e inventar. Claro. Creo que la culpable real fue una pila de arena que había en mi casa. A mí en aquella época me obligaban a dormir la siesta y yo me escapaba. ¿Y a dónde iba? A refugiarme a la pila de arena.
Claro. Era grande, porque mi papá siempre tenía algo en obra y necesitaba arena. Y bueno, yo la usaba para un lugar para jugar. Hasta los 6 años, 5 años, fui única hija. Después claro. Mi hermano, pero primer grado, por ejemplo, todavía estuve, porque sí, y yo me llevaba pilas de revistas y juguetes y cosas, y estaba ahí, e inventaba historias y las moldeaba en la arena. Por eso a veces la arena figura en un cuento, sí. Porque es un sostén muy importante. Qué lindo, ¿verdad? Cómo se va metiendo la arena ahí. Queda mucho, la arena, las semillas, yo creo que esas cosas de la primera infancia son más importantes que el papel y las reglas que uno aprende después, ¿no? Y después, bueno, ya en el colegio no, yo creo que más me reprimieron que enseñarme, claro, porque yo tenía una fantasía muy abundante. Y se asustaban de las cosas que yo ponía. Porque yo leía muchos cuentos de hadas, de brujas, animales que hablaban, bueno, todo lo que encontraba leía. Y entonces, a veces en las composiciones, en lugar de hablar de la independencia, hablaba de cualquier cosa. Bueno, Laura, esto de que muchos se han asustado con cosas que usted escribió, ya la historia nos lo ha dicho, yo acá tengo la Torre de Cubos, le han dicho que tenía ilimitada fantasía, así que bueno, ya desde chiquita ya venía con esa mano y esa pluma de decir todo y invitarnos a la imaginación. Y este libro, La Torre de Cubos, tiene una dedicatoria súper especial que la voy a leer, que dice: a todas las maestras y todos los maestros que hicieron rodar estos cuentos cuando no se podía, muchas gracias. Bueno, acá hay un agradecimiento a los maestros. Ahí está, lo muestro. Y hoy queríamos preguntarle, que estamos en un nuevo día del maestro, ¿qué puede decirle a estos maestros y maestras que ahora estamos trabajando desde casa, a través de las pantallas, a través del teléfono, con una realidad y un contexto totalmente insólito, ¿no? Como medio de una película, de una ciencia ficción. ¿Qué palabras podría decirle a estos? No, realmente a mí cada vez más se me duplica o se me triplica el agradecimiento que yo tengo por esta gente, este tipo de gente, del servicio y el amor que prestan, ¿no? Enseñando y estando. Y también a la gente de salud, porque hay como un paralelo en esto, ¿no? Entonces, bueno, gracias de nuevo. Me imagino cómo deben estar inventando la pólvora, porque no muchos de ellos han sido capacitados para esto, ni tecnológicamente ni pedagógicamente, porque no es cualquier cosa hacer esto, enseñar virtualmente. Claro. Un gran trabajo. A mí me gustaría, en realidad, más que hablar yo, escuchar a los maestros, hacer algo con los maestros, a ver qué dicen ellos, qué hacen. Me da mucha curiosidad. Sé por algunos amigos que tienen niños qué es lo que hacen, pero es tan diverso y tan enorme el panorama que me encantaría mucho, mucho enterarme de cosas, ¿no? Sí, sí, son tiempos muy extraños y muy difíciles para trabajar con tantas dificultades que hay tecnológicas en las familias, no todos tienen acceso a la tecnología, así que es difícil, pero bueno, arduo, pero se sostiene, sí. Se va sosteniendo. Sí, yo me imagino lo que debe ser en una casa que quizás no sea muy grande, que hay más de un chico y que tienen que usar la computadora. Sí. Realmente, y a los padres también, ¿no? Hay que contenerlos
y decirles que tengan paciencia y que agradecer a los que ayudan, porque la verdad que ayudan mucho. Hoy un amigo contaba que él tiene dos nenas y una de las maestras dice que estaba dando clase en forma virtual con el bebé a UPA porque, o sea, uno es maestra, digamos, es mamá, estaba en la casa, ¿no? Estaba atravesada por todo y sin embargo no dejaba de dar clase, de respetar ese vínculo con el otro que estaba con, con los chicos. Bueno, nada, esa imagen me pareció fuertísima porque todo lo que están haciendo, ¿no? Mira, hay un mensaje de Señor Silvina que ya está respondiendo. Dice, sudamos la gota gorda, pero amamos lo que hacemos, maratón de desafíos. Y bueno, sí. Ya lo creo. Yo, no sé, pero sería una idea muy linda si lo tomara, por ejemplo, el Ministerio de Educación, de pedir hacer una convocatoria para que los maestros cuenten su situación, que como esta maestra que está diciendo que con el niñito en brazos. O lo que cuenta Ariel, ¿no? Sí. Bueno, acá llegan. La gente, las docentes le quieren contar, porque estaba con la curiosidad, dice, qué lindo escucharte. Laura, hacemos lo que podemos en este momento, luchando con la falta de conectividad y con situaciones de un celular para toda la familia. Claro. Bueno, así están trabajando y siguen. Y es ahora de lunes a lunes, ¿eh? No hay sábado y domingo. Sí, ahora no se corta nunca, pero bueno. Porque a veces el padre también tiene su trabajo en la casa, claro. Sí, sí. Y hay lugares donde son los dos maestros, maestro también. Y maestro, ¿no? Entonces, qué complicado debe ser ahí. Eso, yo, una cosa que empecé diciendo era que sería bueno traer a los muchachos al ruedo de los maestros. Al ámbito, sí. Al ámbito. Sí. A mí me parece muy importante la presencia de maestros, además de las maestras. Sí. Porque se equilibraría mucho una cantidad de cosas y darían un gran rédito, una gran ganancia a la sociedad para otras cosas por las que se están luchando ahora. Yo estoy segura de que las feministas tendrían menos trabajo si hubiera un intercambio entre maestros y maestras en la educación, por ejemplo. Me parece que sería buenísimo. Y que la escuela pública esté ahí, ¿no? Estén representados los géneros. ¿Sí? Ahí está. Bien. Bueno, sigue habiendo un montón de mensajes de la gente que quiere entrar acá en la ventana de Laura y hablar con Laura. Bueno, nada, muy, muy buena la idea. Todos mandan saludos, todos nos cuentan de dónde están. Algunos nos cuentan sobre los problemas que hay hoy por hoy con el tema de la conectividad, pero todos están agradecidos y todos están escuchando a Laura desde este lado de la ventana, como estamos haciendo nosotros también, ¿no? Que estamos desde el otro lado de la ventana. Por suerte tenemos contrafrente con Laura. Menos mal que no da la calle. Laura y su mamá era docente también y acá tenemos... Fundadora de una escuela profesional de mujeres. Sí, sí. ¿Es sí. cierto? Sí. Sí, ella fue, digamos, profesora de corte y confección, bordado, todas esas cosas que tenían los programas de esos planes, ¿no? De escuela. Que eran estaba esa y después las otras que se llamaban artes y oficios. Sí. Estaban juntas. Que era para varones, ahora son mixtas, así que las artes y oficios son para varones y mujeres. Entonces, sí, mi mamá y con otras, eran tres personas las fundadoras de la escuela, de las escuelas, y estuvo muchos años, y ella se jubiló siendo la directora, la regente, se llamaba en aquel momento, de la escuela, sí, profesional de mujeres, sí. Claro, bueno, así que seguramente la ha inspirado también a su recorrido, a su posterior, a su ejercicio posterior, ¿no? Y yo estaba muy rodeada de docentes, de mi mamá, y mi tía también era maestra. Ah. Así que... No había otra. No era la profesión más popular para las mujeres.
en ese momento. Pero, no sé, a mí me gustaba enseñar, me gustaban los chicos y si bien yo no estuve mucho tiempo sostenidamente siendo maestra de grado, pero me tocaron situaciones muy particulares, ¿no? Una de ellas fue, era una escuela semi-rural la primera vez. Yo los invito y las invito a que recuerden sus primeros años o su primer año de trabajo. Bueno, para mí era de tremendo cómo yo ponía todo de mi parte para estar, era en una escuela también pública en un pueblo cercano a Reconquista, donde como le pasa a todas las nuevas, me tocó bailar con las más feas primero. Tenía 56 alumnos en segundo grado. Un batallón. De 8 a 17 años. Claro. Y no tenía aula, porque como eran tantos ese grado, no había aula para dividir, me los dieron todos a mí y se hacía en el aula de música. Entonces, pero las clases de música se impartían, como siempre, en sus horarios. Entonces teníamos todo el tiempo la maestra de piano aporreando el piano con los chicos que cantaban. Así que yo tenía que hacer un esfuerzo para mantener la atención. Claro. Era tremendo, tremendo. Una prueba de fuego. Estaba musicalizada en aula, digamos. Sí. Y ahí, bueno, ni les digo todas las que pasé, porque claro, yo era muy joven, tenía 18 años en ese momento. Las maestras eran todas, era otra época, otra generación, tenían sus temas. Yo me quedaba fuera del círculo porque ni estaba casada, ni tenía hijos, ni tenía las mismas inquietudes en absoluto. Si bien eran muy amables y todas me querían y qué sé yo, pero yo me aburría con las cosas, ¿no?, que decían, que ya sabes. Yo era muy muy joven. Entonces, bueno, andaba por el patio, pispeando, charlando con los chicos, qué hacían los chicos. Y les cuento algo que fue muy importante, muy interesante, que yo nunca terminé de comprender. Como en todo pueblo, había un chico sordomudo. Habrá tenido 10 años, más esa la edad que yo le calculaba, no sé. Y él, cada vez que él veía que yo llevaba un libro, porque yo les leía muchos cuentos a los chicos, siempre en la última hora, que ya estaban recansados, le leía, él se aparecía en la ventana. Era muy gracioso, aparecía así de abajo para arriba y aparecía. Entonces los chicos primero lo echaban y peleaban, y yo les dije que no, de ninguna manera le gritaran nada ni le dijeran nada, porque total, como decían ellos, el chico no oía. Entonces, ¿para qué lo iban a gritar cosas, no? Claro. Pero resulta que entonces él aparecía volando, ya sabía cuándo yo iba a leer, aparecía. Y en una época yo empecé a verlo con un palo, pero un palo más bien grande, haciendo dibujos en la tierra. Entonces, me dio mucha curiosidad, y no enseguida, sino al tiempito, me acerqué a ver lo que estaba haciendo. Y resulta que me encuentro con dibujos que, después que uno hace un pequeño esfuerzo, pero no hizo falta tanto esfuerzo, vi dibujos de la tortuga gigante.
Y todo eso, la tortuga gigante de Horacio Quiroga, les había leído los textos. Ah, y era uno de sus, de lo que les había contado. Sí, y él entonces había hecho una tortuga enorme con un hombrecito arriba, como el cuento, ¿no? Y yo digo, pero este chico, oye, porque si captó el sentido del cuento, es porque le gustó. Claro. Y bueno, traté de hacerme entender en la escuela de que había pasado eso, que yo descubrí eso. Yo, no, pero no. En ese momento no fue posible. No, las maestras sí, pero ahí la autoridad máxima era un director durísimo. Que a ese tipo de muchachos no, ¿eh? Esos no son los que yo quiero para ellos. Durísimo, muy, no sonreía nunca, después como el pueblo chico y sabíamos todo, era muy jugador, a veces se venía del juego a la escuela directamente, y no compartía nada con nadie, no enseñaba nada a nadie, nadie sabía dónde estaban las cosas, no, y después, claro, si no hacíamos las cosas como él quería, nos pegaba unos retos bárbaros, porque era muy, muy brusco, ¿no? Entonces, no, cuando yo me acerqué y le dije, me miró como si yo fuera Colifata. Y nada, no hubo caso. Y entonces lo hablé con algunas de las maestras e incluso con mi tía que estaba ahí también y me dice, mira, no hagas esfuerzo de ese tipo porque no se logran. Claro, ahí. No hay vuelta atrás. No. Ahora que dice Laura Colifata, qué linda palabra. Y el otro día nos acordábamos con Daniel y Rocío de estas palabras que uno aprende a veces en la escuela y yo me acordaba de alhaja. De escucharla en la voz de una maestra. ¿Usted recuerda algún momento de aprender una palabra nueva? ¿Alguna? Sí, no sé. Sí. Bueno, muchas palabras. Yo era muy alerta a las palabras porque vivía mucho en un mundo que hablaba varios idiomas. Ajá. Claro, había mucha inmigración en mi pueblo. Venían del Friuli o de Alemania, fundamentalmente de esos lugares, y las palabras del lunfardo las aprendían los trabajadores, los peones que a veces iban a echar la leña, porque nosotros comprábamos en mi casa leña para la cocina económica que se usaba en aquel momento, no había gas ni siquiera carbón, era leña. Claro. Entonces, si bien tenían el lenguaje de la tierra natal, también aprendían esas cosas porque se escuchaba el radio, no había televisión, pero en la radio sí se decían esas cosas. Sí. O los extranjeros tenían sus maneras también, sobre todo las maneras de insultar. Ah, ¿no? Esas son muy interesantes. Esas siempre quedan, ¿no? Y de decir malas palabras, sí. Sí, se aprenden rápido esas. Sí. Ahí mandan un montón de saludos. Y Colifata también es del italiano, ¿no? Creo que sí, sí. Me suena. Sí, no sé el origen, pero sí. Claro. Me suena de... Hay una radio. Claro, la radio Colifata del Hospital Borda. Claro. ¿No? Sí. Yo me quedé pensando, Laura, en esa época, la radio también, bueno, hoy es muy útil, pero en esa época me parece que era el único medio de comunicación, lo importante que era para las escuelas tener una radio, para toda la comunidad, ¿no? De la zona, del pueblo, o, bueno, no sé, del campo mismo, para comunicar. Sí. Y sí, muchas veces la radio estaba en la escuela y avisaban en la radio. Que en tal colectivo mandaban un paquete para la escuela o para los maestros que vivían por ahí, porque algunos quedaban ahí toda la semana y volvían al fin de semana a su casa. Había muchas escuelas rurales por ahí, ¿no? Claro.
Claro que sí. Acá nos dice la seño Silvina, que ya nos está dando clase, dice que es del lunfardo colifata. Así que gracias, seño Silvina. Este, es del lunfardo, pero el lunfardo abrevó mucho en el italiano. Claro. No en el italiano clásico, pero sí en por muchos dialectos, ¿no? Sí. Laura, y también usted fue formadora de, como maestra de muchos escritores y escritoras y dando talleres, sí, que es otra experiencia también, ¿no? Sí, miren, las experiencias son todas distintas. Desde yo pasé el secundario, por ejemplo, tuve una muy linda experiencia, el secundario en la que yo fui docente, ¿no? Uh-huh. Con dos grupos de chicos que lo hicieron todo su secundario conmigo. Ah, así que yo pasaba, ellos pasaban de año y yo pasaba con también ellos. Fue una maravilla y se recibieron conmigo y después ahí yo me fui de la escuela cuando, o sea, nos bueno, fuimos. Acompañó todo su proceso, fue un montón. Sí, no es tan usual. Yo los conocía y entonces había creado toda una modalidad de trabajo, hacía fichas de trabajo, ellos no tenían que buscar ir adelantando las fichas, algunos las hacían muy lentamente, otros las hacían rápido, cada cual tenía su tiempo, yo les respetaba mucho su tiempo, sí. Y en los dos cursos, y los dos compartían entre ellos, porque uno era comercial y el otro era bachiller, claro, en la misma escuela. No fue, esa fue una experiencia muy linda, pero todas mis experiencias fueron extrañas, así como fue esa de la primera, que bueno, con los 56 alumnos y única, creo, ¿no? Sí. El mayor de los chicos de la escuela esta, que de mi primera etapa de maestra, me seguía a la salida de la escuela, tenía 17 años. Claro, se llevaban poco tiempo. Claro, sí, éramos casi de la misma edad. Claro. Para mí, Laura, le dieron la escuela. No es que le dieron un par de alumnos. Claro, casi que era la directora. Claro, era la directora. Bueno, mira, yo terminé, te empecé a hablar del secundario, pero vos me preguntaste otra cosa. Sí, de los talleres. Claro, bueno, los talleres para mí fue una de las épocas más felices, ¿no? Donde más satisfacciones pude, porque ahí sí, yo era dueña de todo. Claro. Horario, silla, todo. Y bueno, no fueron 10 años, quizás un poco más, pero con el mismo grupo fueron 10 años y es una maravilla. Yo todavía los veo a todos y tengo la alegría de poder tener intercambio, de saber que son muy buenas productoras de toda clase de cosas, no solamente de textos y libros buenos que andan por ahí, sino también de muy buenos intercambios, muy buenos maestros, muy buenos docentes, en fin, eso ya era, lo traían ellos, eso no se lo digo, yo quiero decir, fue una hermosura, una época muy feliz, sí. Qué lindo. Bueno, ahí se puso en práctica todo su oficio de palabrera, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, Laura, ya estamos llegando al final de esta charla, de esta ventana. Queríamos, antes de cerrar, si tiene ganas de compartir algún, sabemos que tiene algún poema como para regalar a todos los que están acá acompañando esta transmisión, esta conversación, a modo de regalo, de Día del Maestro. Para leerles, como no, yo, es un poema cortito, uh-huh. Pero quiero decirles que, la verdad, yo profeso un gran afecto por todos los docentes. Si bien es una profesión, tenemos que reconocerlo, que es muy criticada
y a la vez demasiado idealizada en algunos momentos. Tenemos que encontrar el justo medio para eso, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta la docencia, me gustan los docentes y siempre he tenido buenas posibilidades en las escuelas y con ellos. Alguna vez, por supuesto, me ha ido mal, pero ¿a quién no? Seguro. Es parte del aprendizaje eso también. Sí, claro, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, al Facebook que nosotros llevamos adelante y vamos acompañando, llegan todo el tiempo mensajes de maestros y maestras que leen su obra, que sus chicos quieren conocerla, leen sus poemas, sus cuentos. Bueno, nada, es como una forma también de agradecer todo el cariño que llega al Facebook y por eso esta ventana especialmente en este día como para retribuir porque llega mucho cariño y bueno, y... los maestros y maestras están súper agradecidos y tienen su obra todo el tiempo ahí acompañándolos. Sí, yo en más de una ocasión dije que me siento en estado de agradecimiento, ¿no? Sobre todo con los maestros. Y bueno, en este momento de mi vida ya no puedo estar presente en las escuelas como lo hice durante tantos años. Lo mismo Gustavo. Gustavo empezó a ir después, pero bueno, él iba muchísimo también, no solamente en la ciudad donde estábamos, sino también al interior, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya no puedo hacer eso, pero por suerte está esta posibilidad que tenemos ahora, ¿no? Bueno, la usamos. La usamos. Nos valemos de ella. Bueno, y les hago presente todo mi afecto y mi deseo de que las cosas en medio de la pandemia y de la crisis vayan mejorando, ¿no? Pero yo creo que es una profesión muy admirable. Uh-huh. Entonces, ¿leo ahora un poema? Sí, por favor. Cuando quiera, Laura. Bueno, se llama Adivinanza para usted. Tiene a veces una flor en el ojal, una sonrisa en el lápiz, algún reto y alboroto de porotos a la hora de contar. Señorita, ¿quién será? Qué lindo. Bueno, gracias, Laura. Gracias por este poema. Lo tomo también para mí, como que bueno. Me lo regaló a mí también. Bien, Gloria, bien. Bueno, y es una alegría siempre encontrarnos, ahora ventana mediante, computadora mediante, pero bueno, seguimos encontrándonos también en el Facebook con todas las publicaciones y agradecemos este ratito de charla con muchas expectativas, siempre estamos nosotros como, nos preparamos como para una fiesta cada vez que nos encontramos, así que... Yo también. Así que agradezco a todo el mundo, a todos los que nos acompañan en este té. Sí. En este té sin té. Ha fallado la producción ahí, ¿eh? ¿No llegaron las masitas entonces? No llegaron. Bueno, y agradecemos también ahí a Mariana, que ayuda en la parte técnica también, que todas estas cosas son posibles gracias a las ayudas y a armar redes y armar un poquito de sostén entre todos, así que bueno, para poder atravesar estos tiempos de la mejor manera, nos refugiamos en las palabras, en la poesía, y bueno, gracias de nuevo, Laura. Bueno, gracias, Tinkis. Bueno, nos seguimos encontrando. Gracias a todos los que acompañaron.